los polígonos industriales surgieron como una forma de reunir empresas y fábricas en zonas cercanas a los núcleos urbanos. Pese a que cumplen una función importante, no se han ido adaptando a las necesidades de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. Así, encontramos problemas en lo referente al impacto ambiental tanto en el tipo de urbanización de los polígonos como en los materiales y sistemas utilizados en sus edificios e instalaciones. En definitiva, muchos de los polígonos industriales de España y Portugal han mantenido las estructuras y criterios con las que surgieron hace décadas y eso ha supuesto un estancamiento a nivel medioambiental, pero también en cuanto al desarrollo económico. Mejorar esta estructura y apostar por soluciones basadas en la naturaleza lograría estimular la competitividad, la promoción del empleo y el desarrollo económico. Este es el propósito del proyecto Innatur. El proyecto Innatur está llevando a cabo una apuesta firme por las soluciones basadas en la naturaleza en los polígonos industriales de Argales, en Valladolid, y Cantarías, en Braganza. Este proyecto, cofinanciado por el Programa de Cooperación Interreg España-Portugal, tiene dos objetivos fundamentales: diseñar y aplicar sistemas de mejora medioambiental de los polígonos industriales de la franja fronteriza hispano-lusa y reforzar el desarrollo local sostenible a lo largo de todo este territorio. ¿En qué consisten las soluciones basadas en la naturaleza? En que imitan o reproducen procesos de la naturaleza para favorecer el desarrollo de ecosistemas y aprovechar sus beneficios con el objetivo de dar respuesta a desafíos actuales, ya que contribuyen a frenar la pérdida de biodiversidad, ayudan a combatir el cambio climático y mitigan el riesgo de desastres naturales. La aplicación de las mismas fomenta el desarrollo sostenible de los lugares en los que se aplica. El proyecto Innatur se centra en aplicar estas soluciones en polígonos industriales. ¿Y en qué se traduce todo ello? En la mejora, en la competitividad de las empresas, en el crecimiento del empleo verde, en la generación de puestos de trabajo, de actividades relacionadas con la implantación de estas soluciones y su mantenimiento. El proyecto, digamos, la medida estrella o la intervención estrella es la realización de dos corredores que hemos denominado verde-azul, en uno en el polígono de Argales y otro en el polígono de Cantarías, en Braganza. Pero el proyecto tiene otras muchas cosas. El proyecto se va a monitorizar, se están monitorizando las acciones que se están llevando a cabo, se están monitorizando muchas cosas, la calidad del aire, la infiltración de agua en el subsuelo, la biodiversidad, el confort, etc. Se están midiendo ahora, antes de implementar las soluciones basadas en la naturaleza, y se va a medir después para ver qué repercusión tiene. Todas estas propostas, todas estas soluciones irán ofrecer una mejor drenagem das águas, maior infiltração das águas nos solos, melhorarão com certeza a qualidade do ar e a qualidade de vida e de saúde de quem aqui trabalha. Entendemos também que este melhoramento paisagístico poderá oferecer mais valor aos pavilhões aqui existentes e que haverá uma maior integração entre estas zonas produtivas, estas zonas industriais, com as restantes zonas da cidade. Las soluciones basadas en la naturaleza que aplicamos en Innatur se agrupan en diferentes categorías, tanto en el ámbito público como en el privado. Dentro del ámbito público estamos trabajando para mejorar tanto las calles como los espacios libres que se encuentran en los polígonos industriales a través de acciones con beneficios sociales, ambientales, económicos y culturales. En primer lugar, un arbolado en alineación. Es un elemento que actualmente resulta de vital importancia para la habitabilidad de las ciudades. Otra de las soluciones es la implantación de una cuneta verde, que consiste en la infiltración de agua de lluvia en el subsuelo. En sustitución de las tradicionales bandas de aparcamiento impermeables, desde Innatur se apuesta por la implantación de bandas filtrantes, efectivas a la hora de hacer frente a las inundaciones. Con respecto al arbolado, se han creado alcorques jardín, construyendo la mejora de los ecosistemas, el incremento de la biodiversidad y la mejora paisajística. En los espacios libres de los polígonos se han implantado jardines de lluvia, un sistema verde
que evita desbordamientos e inundaciones. Otra de las soluciones que se han integrado son los jardines portátiles. Finalmente, el proyecto también ha incluido la creación de pequeños bosques urbanos. El proyecto Innatur ha financiado así sendos corredores verde-azul tanto en el polígono de Argales como en el de Cantarías, apostando por la implementación de vegetación y sistemas de drenaje urbano sostenible. Este proyecto ha sido complicado de definir porque ha habido que dar solución a muchos condicionantes que tiene el polígono industrial como espacio urbano existente y además antiguo. Por ello ha habido que dar solución a las instalaciones que existen en este espacio urbano, tanto subterráneas como aéreas, o sea, alumbrado, líneas aéreas, telecomunicación, agua, electricidad, etc. También hay que dar solución a la movilidad que necesita el polígono, de movilidad peatonal, rodada, ciclista y de vehículos pesados. Y también todos esos accesos a las naves existentes a través de una cantidad de vados que existen en todas las calles. O Instituto Politécnico de Bragança é um parceiro no projeto Innatur e desenvolve ações de monitorização em três vertentes fundamentais. A primeira é a qualidade do ar, através da monitorização do ozono troposférico, dos óxidos de azoto e das partículas em suspensão. Avalia também conforto térmico e condições meteorológicas na zona industrial e, finalmente, faz também a monitorização da infiltração de água no solo. Dentro de este proyecto se ha llevado a cabo un estudio de percepción social para analizar el impacto positivo que la renaturalización de estos espacios tiene sobre los usuarios habituales. Igualmente, también se han realizado encuestas a los ciudadanos sobre el conocimiento de las soluciones basadas en naturaleza antes y después de las intervenciones. Se han llevado a cabo un estudio sobre el impacto que los trabajos realizados tienen sobre la biodiversidad. En este sentido, gracias a este estudio, el de dos ornitólogos y dos expertos en carábidos y lepidópteros, se han estudiado los cambios de biodiversidad durante tres anualidades. El objetivo principal de estas mediciones es valorar si las soluciones basadas en la naturaleza implantadas pueden tener un impacto positivo sobre la biodiversidad. Desde Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León estamos coordinando un estudio de biodiversidad, tanto en la ciudad de Braganza, en Portugal, como en la ciudad de Valladolid, para el cual hemos contado con la participación de dos expertos ornitólogos que han utilizado el método de sacre urbano y dos expertos en carábidos que han utilizado el método de trampa de caída pitfall. Este estudio comenzó en el año 2020, en la primavera de 2020, y lo que estamos analizando es tanto el número de especies como el número de individuos, con el objetivo de saber si la renaturalización de un espacio urbano puede tener un efecto positivo sobre la biodiversidad. Igualmente, desde Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, estamos coordinando un programa de compostaje en el que hemos podido contar con la participación de 10 empresarios a ambos lados de la raya. Estamos aquí ante uno de los composteros que tenemos en el polígono de Argales. Uno de cuatro. En cuatro empresas se han colocado compostadores parecidos a este. Este es uno de los más pequeños, hay empresas que tienen más grandes. Y además del asesoramiento que le damos a las empresas para que hagan un buen compost, también hemos hecho una guía en castellano y en portugués en la que pueden seguir todo el proceso para hacer eso, un buen compost, que es lo que queremos conseguir en el polígono de Argales. Las acciones del proyecto Innatur también comprenden un programa de formación que tiene como objetivo principal capacitar a distintos profesionales y agentes en materia de soluciones basadas en la naturaleza. Igualmente, dentro de esta acción de capacitación se ha creado un foro de cooperación en el que han participado diferentes administraciones públicas, así como la organización de mesas y talleres de trabajo. Dar habilidades en torno a las soluciones basadas en la naturaleza para que éstas se extiendan y se difundan lo máximo posible, ligado no solo a la parte técnica, sino al beneficio que estas soluciones aportan a nuestras ciudades y a nuestras comunidades. Y eso es muy importante, porque todos somos, hacemos esa labor de difusión, también nuestros técnicos, nuestros operarios, etc. Ese es un poco el objetivo de estos talleres de capacitación.
No es el único papel que juega AICE en este proyecto. La comunicación y la difusión son unas labores absolutamente primordiales en cualquier proyecto de innovación. Y esto también lo hacemos junto con todo el consorcio desde AICE. Aunque el proyecto Innatur centra sus actuaciones en el espacio público, también se han realizado varias campañas divulgativas para mostrar a los empresarios los beneficios que tiene el incluir soluciones basadas en la naturaleza en sus parcelas, así como igualmente se les ha ofrecido desde el consorcio Innatur asesoramiento personalizado y gratuito. La experiencia que estamos adquiriendo en los polígonos de Argales y de Cantarías está permitiendo realizar labores de transferibilidad muy interesantes. En nuestro caso concreto, en la provincia de Ávila, la transferencia de todos estos buenos ejemplos a los polígonos industriales de zonas rurales es de una utilidad enorme, porque estamos en zonas eminentemente naturales que se van a ver beneficiadas de todo lo que estamos aprendiendo en este proyecto Innatur. Pero, ¿cuál es el objetivo de creación de estos corredores verdes? Se demuestra la efectividad y la aplicabilidad de las soluciones basadas en la naturaleza para la mejora medioambiental de los polígonos industriales y las empresas. Al mismo tiempo, se crea la generación en los municipios de la frontera de España y Portugal de una nueva cultura de la necesidad de contar con la naturaleza para mejorar la calidad de vida. Se incrementa la competitividad de las empresas de los polígonos industriales. Se reducen las emisiones de gases contaminantes. Se mejora el rendimiento energético. La generación de empleos para personal capacitado en el diseño e implementación de estas acciones. Y se revaloriza económicamente los inmuebles. El consorcio. Para la ejecución del proyecto Innatur está formado por 7 entidades y coordinado por la Universidad de Valladolid, siendo dichas entidades la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, el Instituto Politécnico de Braganza, la Agencia de Innovación del Ayuntamiento de Valladolid, el Clúster de Hábitat Eficiente, la Diputación de Ávila y la Cámara Municipal de Braganza. Un proyecto cofinanciado por el Programa de Cooperación Interreg España-Portugal, POCTEP.